todos los que están acá necesitan. Cortometrajes que presentaron pues son muy acordes a su edad y las reflexiones que se hacen al final de cada uno, pues los niños participan, aprenden y se dan cuenta que ser ciudadano no significa tener 18 años, sino que deben estar dentro de las normas que rigen pues, la Constitución. Y proceso de vida que ellos tienen, hacer un proyecto de vida. Bienvenidos al sexto Festival de Cine, Infancia y Adolescencia Ciudad de Bogotá. Esta sala de cine es para ustedes, para que la disfruten hoy. Vamos a ver unas películas muy chéveres, ¿vale? Realizadas por niños y niñas de Bogotá.
sino es una forma de también relacionarse con el entorno, descubrir el entorno y buscar los cambios del entorno, los cambios en uno mismo, y eso me parece un ejercicio interesante. Quiero empezar con esto. Era un documental de Senegal, de los directores Adrien Camus y Christophe Leroy, de Francia y Senegal, y la película se llama Gigo, un deseo. Sí. Para nosotros es gratificante, gracias por esta ventana a estos nuevos creadores, porque siguen y nosotros sembramos esa semilla. De los niños y niñas del proyecto Clan y Dartes, Colombia. Y nos llena de emoción y de satisfacción ver que los trabajos de nuestros niños y nuestras niñas están logrando este nivel de calidad, este nivel de narrativas y este nivel de visibilidad en un festival tan importante como este. Muchas gracias y felicitaciones a las niñas y a los artistas que han guiado este trabajo. Creo que también lo que se presentó este año en el festival con la muestra del premio Festicine es ver que nuestros niños y nuestras niñas en realidad tienen la creatividad que muchos de nosotros los adultos se nos va perdiendo como que año tras año. Entonces, incentivar a esos niños que vienen haciendo este contenido audiovisual. Tenemos acá dos niños o tres niños que han seguido el proceso de los laboratorios que hemos venido desarrollando en la ciudad. He tenido un largo proceso. El corto este año fue Crónicas de Biblioteca. Me pareció muy chévere conocer a otros amigos y tener más experiencia. En mi experiencia es de 2 años, 2014 y 2015. Esto me ha fascinado, he conocido a varios niños, he aprendido a hacer cine como lo han visto. Y para los que tengan hijos, inscríbanlos a esto, que esto es muy chévere. Pero de verdad estamos sembrando, estamos haciendo un cambio en la sociedad, estamos aportándole nuevas visiones, como lo quieran llamar ustedes. ¿También te gustaría tener un dragón así? Sí. ¿Qué más te gustó? Pedrito, cuéntame una pregunta que tú tengas así. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué te gustaría saber? ¿No te gustaría saber nada, por ejemplo, de dónde vienen algunos animales o cosas? ¿Te quieres sentar? Sí, la abuela. ¿Te quieres quedar acá parada? La película que me gustaría inventar es sobre las personas que no tienen nada que comer, las personas que sí tienen y las rechazan. El cortometraje que más me gustó fue sobre la niña que vivía en una casa en el desierto. Lo que me gustó fue la fantasía de la abuela, de los bosques que estaba con su abuelita. Yo entiendo que un cortometraje es una película corta. Quiero hacerles una invitación a todos para que vengan aquí a la Biblioteca Quinta Plaza. Los cortometrajes son cortos de películas que nos dejan enseñanzas y reflexiones sobre lo que podemos hacer cuando las cosas salen mal. Y es como su mismo nombre lo dice, es una película corta que siempre lleva una enseñanza. Que yo ya hice una película en el colegio. Se trata de un espantaproblemas, que una niña la maltrataban. Y entonces el espantaproblemas tenía un grupo que le ayudaba a resolver los problemas. Así paso a paso para que los niños entendieran las cualidades de cada uno, sus diferencias. El espantaproblemas siguió adelante y hizo un proyecto grande. Invito a todos los niños de los colegios o a los adolescentes o adultos a que vengan aquí al festival de cine. No, pero
A mí me gustaría hacer una película de chistes y les invito a todos los niños, a todas las personas que vengan acá en este cine a aprender cosas. Compañeros, yo os quisiera invitar a que vean cine y películas con actores reales.